¿Qué tal? Saludamos con muchísimo gusto a la audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas en este programa de Psicología al Aire, que pues con muchísimo gusto el doctor Eumir Cázares nos acompaña y siempre nos trae temas de gran interés. Primero que nada, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Pues como cada martes estamos aquí a bien a saludar al público y pues platicando de temas que de alguna manera a todos nos significan y pues es importante conocer de qué maneras nos relacionamos y de qué maneras pues vivimos nuestra vida en la cotidianidad. Totalmente, temas cotidianos, temas que son de gran interés y de gran importancia hablar y analizar, pues ahora sí que en mejora de nuestro beneficio, ¿verdad? Claro, claro. La semana pasada estuvimos hablando sobre las relaciones tóxicas, pero bueno, nosotros en este programa nos gusta tocar extremos, diferentes lados, y pues el día de hoy vamos a estar platicando pues el otro extremo, que son pues las relaciones sanas, cómo llevar, cómo tener una relación sana, claves y todo esto, que pues va a ser muy interesante, ¿verdad? Sí, definitivamente. Hablábamos justo la ocasión pasada, las familias, cómo se desenvolvían, cómo se desarrollaban en temas de las relaciones, porque esta es la clave de este punto que estamos hablando, la interacción, las relaciones que de alguna manera pues nos van significando en nuestra cotidianidad. Y pues en esa cotidianidad tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos inclusive personas a las que les damos esa exclusividad de nuestros afectos. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en estas relaciones, que muchas de las veces escuchamos estos términos de las red flags, cuáles son los elementos que hay que evitar precisamente en algunas personas o relacionarnos precisamente con estas personas, como, no sé, el narcisismo, conductas narcisistas, conductas violentas, conductas en donde no haya consideración y empatía sobre los demás. Pero esta ocasión vamos a hablar, porque poco hablamos en realidad, de lo que llega a ser algo bastante disfrutable, bastante sano, y es pues las green flags de las relaciones como tal, que de alguna manera pues esto nos llegamos muchas veces a enfocar en lo no tan agradable, en lo que es nocivo, en lo que nos genera precisamente el evitar, pero que sí hay que buscar, a quiénes, de qué maneras, de qué circunstancias podríamos hablar de conductas que pues apoyan, ayudan y hacen crecer pues a una relación de pareja. Totalmente, son pequeños elementos que son pues de gran importancia analizar y que tomemos en cuenta pues para llevar una mejor relación también con uno mismo, yo creo. Efectivamente. Principalmente, doctor, pues, ¿cómo podemos identificar estas pequeñas green flags? Pues podríamos hablar precisamente en lo que nos menciona el psicólogo y psicoterapeuta Walter Rizzo, referente justamente a que le hacen este cuestionamiento, esta pregunta, ¿cuáles podríamos identificar que son algunas claves que podrían generar una green flag en alguien o en una relación y que podamos disfrutar de esa misma interacción? Y menciona algunos puntos, específicamente 5, de los cuales podemos encontrar justamente estas banderas verdes. El primero tiene que ver con el tema de la reciprocidad. Uh-huh. Partiendo de un entendido en que nosotros no estamos compartiendo exactamente lo mismo, pero que sí estamos haciéndolo a un nivel similar. Es decir, haya esta parte de comunicación, pues por ambas vías. Uh-huh. Que haya este tema de empatía, de ambas maneras. Es decir, se puede denominar como una pareja democrática, una pareja que conversa, una pareja que da esta cuestión de seguimiento y que busca precisamente invertirse de las mismas maneras o de las mismas cantidades, mejor dicho, al respecto de la relación. Normalmente lo que llegamos a ver es lamentablemente que en una relación una persona ponga más tiempo, ponga más esfuerzo, de una manera más visible, el tema de lo que está involucrada en la relación. Porque hay otras partes en donde pues se guarda mucho el silencio, no se comunica mucho, no se comunica qué tanto eres importante en mi vida. Se da por sentado esas cuestiones. Uh-huh. En esta cuestión de mitificar la parte de que, no, pues es que yo soy así y pues ni modo, no me puedo cambiar.
Pero uno se preguntaría, bueno, ¿y el otro cómo sabe lo que tú sientes, lo que tú piensas? Claro, hay algunas personas más extrovertidas, otros más introvertidos, pero el tema es que en una democracia o en una relación democrática se busca precisamente entablar algunos puntos de equilibrio, algunos puntos similares en los cuales pues nosotros estemos en esa conciencia bajo este parámetro de que estamos dándonos el mismo nivel de importancia. Tal vez yo no soy una persona que requiera muchas palabras, pero tal vez sí. Para eso, como bien se mencionaba hace un momento, nadie da lo que no tiene. Primero que nada, yo necesito tener un entendimiento de quién soy yo en mí mismo para podérselo comunicar a la otra persona. Bueno, mis necesidades, mis elementos son esto otros, esto no estoy tan de acuerdo, esto sí, y que de alguna manera en esa democratización, la comunicación, pero sobre todo la búsqueda de un equilibrio, repito, no vamos a dar lo mismo, pero sí tal vez de la misma cantidad pudiéramos estar hablando, pues es ahí donde hablamos de una relación recíproca. No podemos esperar que el otro nos esté dando constantemente de manera unilateral y que nosotros a su vez también solamente estemos dando. Necesitamos generar un círculo virtuoso en donde precisamente esas características y esta comunicación, esta democratización sea algo que sea presente constantemente en nuestra relación. Perfecto. A mí aquí me surge una duda, doctor. ¿Existe algo que, bueno, estuvo como muy en tendencia, muy famoso, quizá muchas personas no lo conocen, que son pues los lenguajes del amor, ¿verdad? Que quizá, esa es mi pregunta, el saber conocer el lenguaje del amor, en este caso de tu pareja, ¿eso podría ayudar a mejorar o a tener una relación sana? Sin lugar a dudas, ya que partimos en el sentido de que las personas amamos de maneras distintas, todos tendemos hacia esas cuestiones, a excepción precisamente de las personas con cuadros en términos de esquizofrenia, inclusive algunos niveles de autismo, en donde a lo que vamos en ese punto son la cuestión de los afectos. ¿Cómo demostramos esos afectos? Algunas personas son muy apapachonas, muy abrazonas, otras personas son de palabras, de detalles, otras personas son de más silencio y con solo la presencia del otro se sienten amados. Sin embargo, justamente en esta dinámica de pareja, cómo yo logro entender mi propia serie de necesidades, así como entiendo las de un otro. Por ejemplo, si un otro me pide que yo sea verborreico cuando en realidad yo soy muy introvertido, pues más bien la pregunta es, ¿el otro qué está esperando o qué tanto está expectante de algo que yo no le puedo dar y que me lo está demandando? De una manera en la que, pues, ahora sí que así no me conociste y ya me quieres una persona extrovertida. Entonces, claro, vamos evolucionando, vamos cambiando en una relación de pareja sin lugar a dudas. Pero una cosa es que la relación de pareja sea a partir de que yo acepto a la persona como la conozco, tal y como es. Claro, en términos de negociación, de generar encuentros, de generar una comunicación en donde la relación pues vaya considerando el bienestar de ambos, o veo a la relación como un proyecto, en donde le quito, le pongo, le dibujo, ay, si es que mira, con esta sonrisa te vas a ver divino, con esta ropa, con este comportamiento, y es un, a ver, para, si soy un proyecto, entonces realmente no me quieres a mí tal como soy, realmente a mí me quieres por la potencia de lo que yo puedo llegar a ser según tus expectativas, y es ahí donde perdemos un tanto la vista, que lamentablemente es una visión que se tiene muy socializada del amor, en donde yo te voy a cambiar o tú me vas a cambiar a mí, y que pues de alguna manera mi inversión de tiempo es para precisamente que seas una versión que me encante, y es de no, o sea, esto es lo que soy. En principio de cosas, ¿por qué me aceptas tal y como soy? O bueno, no me estás aceptando, pero me estás buscando. Entonces, bajo estas nociones, pues sí, precisamente sería importante saber, primero, qué es lo que yo tengo para dar, y en segundo, qué es lo que yo estoy buscando, que eso muchas veces pues tiene que ver con un proceso, inclusive hasta psicoterapéutico, de introspección, para saber quién soy yo y qué estoy buscando y por qué estoy buscando lo que estoy buscando en ese sentido. Okay. Porque hay veces que nos adherimos a ciertas personas, a ciertos patrones, que decimos, ah, caray, esto no es muy positivo para mí, es muy dañino inclusive, es muy nocivo, y que bajo esas cuestiones, pues eso habla también de mis propios elementos. Que de ahí es lo que nos lleva precisamente a hablar de un segundo elemento, según Walter Rizzo, que es la sensibilidad-entrega, que es justamente en este sentido donde se desprende
¿qué tanto me importa y qué tanto valido los sentimientos, las experiencias de mi pareja? En pocas palabras, ¿qué tanto me alegran sus alegrías? ¿Qué tanto me entristecen sus tristezas? Ojo aquí, no es que nos pongamos o nos derramemos a llorar con la tristeza de mi pareja, pero ¿qué tanto también me conmueve que le esté sucediendo algo y que no haya logrado ese proyecto que tanto anhelaba o que no haya alcanzado esa meta, esos objetivos, ese sueño? Porque de alguna manera, y lo menciona Walter Rizzo en ese punto, si no me importa eso, si soy indiferente en esa parte, ¿yo qué hago con esa persona? No estoy conectando, no estamos empatizando precisamente con la experiencia del otro o el otro con la nuestra. Entonces, claro que en ese sentido, el que le vaya bien a mi pareja, se supondría que tendría que alegrarme a mí, en el mejor de los casos, en el caso más saludable. Si por el contrario, me alegra que le vaya mal, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? No estoy siendo sensible, no estoy siendo empático con la otra persona. Es que me ha tratado mal en el pasado, es que me gusta que le vaya mal porque se lo merece. Ok, va. Pero entonces no estamos hablando de una relación de pareja. Estamos hablando de una relación de cobranza, una relación de venganza, que sí se va integrando en una situación aparentemente de relación de pareja, pero que nada involucra el tema de los de las experiencias y los sentimientos de crecimiento y saludables que pueden generarse en una relación como tal. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿realmente la persona con la que estoy me da gusto que le vaya bien? ¿A esa persona le da gusto que a mí me vaya bien? ¿Le entristece, le preocupa, se ocupa cuando me va mal? Y repito, no es porque experimentemos exactamente lo mismo, pero sí es importante y relevante el tema de la empatía en estas cuestiones. Y creo que también esto que comenta, doctor, podría ir de la mano con la atención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto que comenta a mí me recuerda haber visto a alguien, algún doctor, un psicólogo que dijo cómo poder identificar que estás con la persona correcta o que van a durar mucho tiempo, que el matrimonio sí va a funcionar, que con un pequeño detalle el decir, ay, mira, ese árbol, el cómo va a reaccionar, si dice, si voltea y dice, oh, sí, está muy bonito, ¿ya le viste las hojitas o esa manzana que le está saliendo? Significa que esa relación sí podría durar mucho tiempo. Por el otro lado, si nada más voltea y dice, ah, sí, y sigue con lo suyo, claro. Como esta comparación de tan pequeñita, podría marcar el rumbo de la relación, ¿no? Sí, puede ser un ejemplo bastante esquemático de cómo prestamos atención al otro, porque de alguna manera la atención, la escucha, la empatía, el interés que justamente nosotros agregamos al respecto de lo que a nuestro ser amado, a nuestra persona especial, que se supone es esa persona que forma la otra parte de la relación, pues de alguna manera sí va marcando qué tanto estamos atendiendo la relación misma, no tanto al otro, sino la relación. Porque también podríamos ahí contraponer el ejemplo en donde tal vez esta persona está prestando mucha atención a lo que le sucede a la pareja, pero a veces a lo mejor se pierde a sí mismo por estar tan enfocado en la otra persona. Entonces, ¿tú qué opinas de la planta? No, 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 es que a mí me interesa tú qué opinas, tú qué dices, tú qué esto. ¿Tú qué intereses tienes? Lo que a ti te interese. Y uno se pierde. Y uno se pierde muchas de las veces. Y es ahí donde entra el tema del equilibrio y otro de los elementos que Walter Rizzo nos mencionará, que es la territorialidad. Es decir, en la pareja o dentro de las relaciones de la pareja como tal, necesitamos un territorio para nosotros también. No, yo tenga mis aficiones, yo tenga mis amistades, mis hobbies, y que de vez en cuando, claro, los puedo compartir con mi pareja, pero no necesariamente. Como esta parte de que a veces hay estas parejas muégano, que para todo y en absolutamente todo están. Digo, está padre, qué bueno que compartan algunos elementos, pero que en algún sentido también es importante tener su propio espacio, que no lo comparta justamente con la otra parte. Esa parte es como ser, este es mi territorio, esta parte es mía, como tú tienes la tuya. Conjugamos en algunos momentos, pero en algunos momentos no. Por eso es un juego de equilibrio. Sí. Porque tampoco podemos tener parejas superpuestas, es decir, una encima de la otra. Pero tampoco es sano que cada uno esté por su lado, que no compartan absolutamente nada, que no tengan puntos de encuentro, que precisamente sería, bueno, ¿de qué hablamos? Pues yo te hablo de lo que hice, tú me hablas de lo que tú hiciste, pero
no hicimos nada juntos. Por eso es un juego de equilibrio el que tengamos momentos para nosotros como pareja, momentos individuales entre cada uno, pero que vaya oscilando en ese punto, que estemos justamente viviéndonos de manera individual, pero también generando recuerdos, experiencias y elementos como pareja, que de alguna manera, pues también, no sé si les ha sucedido, cuando conviven mucho con la pareja, ya ni hay ni siquiera algo de platicar, o de algo que platicar, porque pues lo acabamos de vivir, estamos viviendo esto, llevamos una semana viviendo exactamente lo mismo. Y de alguna manera cuando salimos, hacemos nuestras actividades y regresamos, hay conversación. Uh-huh. Fíjate que me fue así en el trabajo o tuve esta experiencia. Ah, mira, platícame. Fuera de lo que también precisamente sea que cada quien ande por su lado y ni siquiera conozcamos qué le ocurre a nuestra pareja como tal. Entonces, ese elemento de que nos interese lo que sucede en la vida de nuestra pareja pareciera algo obvio, pero muchas de las veces no lo es, porque ¿qué tanto lo trabajamos? Oye, pues a mi pareja le gustan las plantas. ¿Yo qué tanto lo escucho cuando me habla de plantas? Lo escucho cuando me habla de bandas de música o de alguna otra afición. A mí no me, o sea, no soy un fan, pero yo escucho con atención a mi pareja cuando me comparte, cuando me platica, cuando esto, y a mí me emociona lo que a ella le emociona. No precisamente por el objeto en sí, sino porque ella es un medio. Igual también me puede interesar a mí, pero esa es la parte, o sea, qué tanto estamos involucrados, pero también le dejamos espacio a cada uno de los integrantes de esta relación, que de alguna manera todo esto se engloba en un punto muy esencial, que es el respeto. Respetar a alguien que se parece a mí es muy sencillo, pero respetar a alguien que es ajeno a mí, que yo no tengo inferencia, que yo no tengo poder ni control sobre esa persona, eso es verdaderamente lo complicado. Y eso es una relación de pareja. Yo no le puedo controlar qué le gusta, yo no puedo controlar qué va a decir o qué no va a decir, lo que piensa, lo que ha sido su historia de vida. Y lamentablemente hay muchas personas que se van por este lado en querer controlar. No, es que no me gusta que salgas con esos amigos. Uh-huh. Ah, pues, en el término de lo sano, pues, chido, o sea, qué bueno que no te guste porque son mis amigos. O qué mal que no te guste, pero son mis amigos. Es decir, a veces nos adjudicamos lamentablemente derechos que porque somos pareja, es que a mí no me gusta que hagas esto, no me gusta que pienses esto, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y es un, ah, caray, entonces, ¿qué haces conmigo? Yo soy esa persona. Entonces, partiendo del tema del respeto, es que estamos respetando y aceptando a la persona en su otredad. Es alguien diferente a mí, es otro diferente, y que de alguna manera también eso me hace cuestionarme, bueno, si estoy eligiendo a alguien totalmente diferente a mí, ¿por qué me estoy embarcando en elegir a una persona así? Es que no quiero estar solo, es que no quiero pasar la vida sin tener una relación. Ok, todo eso es totalmente válido, pero también ¿por qué estoy eligiendo a cierta clase de personas y por qué me estoy enfocando justamente en que algo que no tiene ingredientes, elementos químicos de alguna manera, simbólicamente hablando, que puedan conjugar, a fuerza necesito que funcione? No va a funcionar. Las cosas a fuerza no funcionan en ese sentido. Entonces, pues podemos identificar aquí algunos elementos que nos pueden ir dirigiendo a una relación pues más sana y sobre todo pues más disfrutable para los involucrados. Sí, como lo mencioné, muy importante conocer e identificar estos elementos. En esto que menciona del respeto, doctor, a mí me surge la duda de, porque obviamente como somos seres humanos diferentes, cada quien crece en un ambiente totalmente diferente, con cuestiones diferentes. Claro. Entonces, este punto de querer cambiar algo o querer, no sé, mejorar, ¿está mal? O sea, ¿siempre va a ser? ¿O cómo es esta parte? Por ejemplo, quizá vaya, hay gente que nos esté viendo y que digo, bueno, pues yo de repente sí le digo a mi pareja que haya cositas que no me gustan, pero las quiero cambiar, pero no sé si está mal. Ajá, entonces esta cuestión de ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto es malo? ¿O hay puntos donde sí está bien poder mejorar o poder cambiar? No, es que ahí es donde está, creo que el matiz que hay que señalar. Uh-huh. Una cuestión es mejorar, pero otra cuestión que a lo mejor se puede confundir es cambiar. Uh-huh. Si yo llego a salir con una persona, estoy aparentemente siendo atraído por una serie de características, de elementos que había que distinguir desde un principio. Uh-huh.
¿Yo estoy idealizando a la persona o la estoy conociendo tal y como es? Vamos a decirlo mayormente, nosotros solemos meterle mucho de nuestra cuchara e idealización de la persona. Pero con la circunstancia de que vaya conociendo cada vez más, me vaya familiarizando con la persona, pues ya voy conociendo, voy dejando un poquito de lado mi fantasía para estar dándole pie a la realidad de esa persona. En principio de cosas, pues tengo que ver si esos ingredientes que presenta la otra persona y que presento yo, además, claro, de la atracción física, emocional que me está generando esa persona, pues digo, por ejemplo, si es una persona vegetariana y yo soy de carnívoro, por ejemplo, pues primero que nada, bueno, yo voy a aceptar ese vegetarianismo, claro, por mí no hay ningún problema. O realmente me representa un problema a mí, ¿no? Es que me encanta esa persona, pero pues es que es vegetariana y pues yo como carne, entonces pues no. Pero en algún momento la voy a hacer cambiar. En algún momento va a comer carne. Ahí estamos fallando en nuestra noción porque estamos conociendo a la persona tal y como es. Y sin embargo, ya queremos modificarle algo o pensando que algo va a modificar. Una cuestión que desafortunadamente sucede mucho en las parejas. Ay, es que sale mucho con los amigos y demás. Pero cuando esté conmigo, ya cuando formalicemos, ya no va a salir tanto con sus amigos. Bueno, ¿por qué estamos anteponiendo esa parte si así la conocemos a la o a él como tal? Por otro lado, sí hay cosas que en ese sentido la relación va mejorando. Por ejemplo, a lo mejor hay elementos en que la evolución de la relación amerita que solucionemos conflictos, que vayamos a negociar, que, oye, es que duermes hasta tarde. Oye, pues es que así me conociste. No, no, sí digo, pero no podemos llegar a un punto de encuentro. O sea, no sé, que a lo mejor nos vemos tan tarde. Sobre todo en los temas nocivos como tal. Sí. No tanto como tal en los... De la persona. De la persona, efectivamente. Lo cual, pues sí, efectivamente, cuando formamos parte de una relación, también estamos cambiando. También estamos llegando a negociaciones. Estamos solucionando conflictos. Estamos llegando a acuerdos. Y que eso, pues claro que somos distintos a como cuando estábamos solteros, pero pues precisamente tiene que ver como todo con la medida, con el equilibrio. Si tengo que deformarme yo por completo, tengo que hacerme una persona totalmente ajena a mí para permanecer en la relación, algo no anda muy bien. Sin embargo, claro, si a lo mejor soy una persona más reservada, pero empiezo a comunicarme de mejor manera, sobre todo con conductas más virtuosas o con más sanas, más de constructivas, pues claro que eso va a ser un cambio, pero un cambio favorable para los involucrados. Digo, el que yo me pueda expresar, el que yo pueda saber qué es lo que yo quiero, el que trabajemos juntos por una relación sana, es un cambio positivo, es un cambio agradable. También se vale que la otra persona no quiera. No le quiero que le muevas nada. Ok, porque ahí regresaríamos al tema del respeto. Pero mira, es que yo sí necesito que cambiemos. O a mí no me gustan estas partes. Entonces, ahí es donde la relación pues puede terminar. ¿Sabes qué? Yo necesito esto, tú necesitas esto otro, claramente no es compatible, pues busquémoslos en otras partes. Porque aquí le damos en la torre precisamente esta parte de que la relación lo tiene que poder todo, el amor todo lo puede. Y eso es una falsedad. O sea, realmente no solo de amor vive una relación. Si es importante, claro que sí. Pero también vive del respeto, de la empatía, que inclusive a veces van adheridos al tema del amor y que a veces también tienen que ver con proyectos de vida. Un ejemplo muy claro, ¿sabes qué? Yo quiero tener hijos, tú no quieres tener hijos. Y claramente, pues, son cuestiones antitéticas porque uno tendría que ceder. Entonces, si hay una situación en donde se puede negociar y termina uno cediendo y estando de acuerdo con haber cedido, está bien, no hay problema. Pero si es tan determinante una decisión de una postura de uno y del otro, se van a deformar tanto para que sigan juntos y puedan continuar con la relación, que de alguna manera va a haber después tal vez culpas, va a haber reproches, va a haber un cobro al respecto de eso. Por eso en esta parte muy importante que refiere es precisamente saber que si una relación, en una relación los involucrados cambian, pero precisamente tengo que deformarme, tengo que cambiar absolutamente quién soy yo para formar parte de la relación, eso sería una red flag, que de alguna manera pues no sería lo más favorable porque tarde o temprano alguien va a pagar esa cuenta y pues son los involucrados. Claro, y entender también que está bien dejar ir, claro. Que como lo menciona doctor, forzado ahí no es. No, donde ahí no te sientas
tú mismo, quién eres, contento, sano, seguro, ahí es, donde puedas ser tú. Con la posibilidad de negociar, con la posibilidad tal vez de cambiar algunos elementos, pero que sí sean bien pensados. Por eso, antes que todo, antes que pensar lo que el otro tiene para ofrecerme en una relación, habría que empezar al revés. ¿Yo qué tengo que ofrecer al respecto de una relación? Porque siempre buscamos en lo externo que me amen, que me quieran, que me esto, que... A ver, pero ¿y yo? ¿Yo qué onda? Y muchas de las veces es ahí donde viene el trabajo, porque a veces nos damos cuenta que, ah, caray, no me he trabajado en mí nada. No estoy dando, no soy recíproco, soy muy territorial, soy muy posesivo, soy muy celoso o celosa, quiero ser controlador. No me importa tanto lo que sienta el otro, sino lo que haga por mí. Eso, ah, caray. Pues como que no estoy teniendo los ingredientes para una relación sana y que de alguna manera si no está sana esa relación, tarde o temprano va a ser muy conflictiva. Entonces, como bien empezaba, empezar por uno mismo sería precisamente la vertiente que habría que seguir antes de pensar que alguien me ame, alguien me quiera, que yo quiera tener una relación. Y, sí, pero yo qué tengo que ofrecer, qué cartas tengo yo al respecto de esto. Así es, muy, muy importante esa parte. Y bueno, nosotros nos pudiéramos aquí llevar horas y horas, porque es un tema también, pues, extenso, pero son muchos elementos que son importantes de analizar y de tener en cuenta. Ahora, pues, ya para ir finalizando, claro, doctor, ¿qué tips, qué herramientas para la gente que nos esté viendo que diga, ay, bueno, pues, yo quisiera mejorar mi relación, quiero seguir trabajando con mi pareja, pues para... A fin de cuentas, lo que uno quiere, pues, es estar contento, ¿verdad? Claro, con la persona con la que pasa ahora sí que la mayor parte del tiempo, la que está pensando en construir un futuro juntos. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas para llevar una relación más sana? Creo que el principio, se me sugería hace un rato, es no normalizar que una relación se tiene que padecer. Tenemos esta cultura tan lamentable de antaño, es la cruz que te tocó, pues ya ni modo, pues ya lo que resta es apechugar y aguantar y es sufrimiento. O sea, inmediatamente relacionamos el tema de los afectos en una relación de pareja con sufrir, con sacrificar y con padecer. Tachemos esa parte, porque no tiene que ser así. Con esto tampoco vamos a caer en la parte romántica de que el amor es siempre miel sobre hojuelas y demás. Claro que hay situaciones por negociar, conflictos por resolver, porque son dos universos que de alguna manera se conjugan para generar un tercer universo, que es el que conjuntamente crean estas dos personas, estos involucrados. Y que bajo esa cuestión sí sería muy valioso e importante quitarnos la parte de que el padecer una relación es parte normal. No, si estoy padeciendo hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues cuestionando las dinámicas. Una relación va evolucionando con el tiempo. Hoy por hoy, ¿qué te gusta? ¿Qué me gusta? Antes me gustaba el color azul, ahora me gusta tal. Pues se lo informo a mi pareja. Fíjate, pues ya esto ya cambió. Porque somos entes tan distintos que a veces damos por hecho de ya estamos juntos. Llevamos 5, 10, 15, 20, 40, 50 años juntos, ya lo conozco, en absoluto. Si nosotros mismos a veces dudamos de quiénes somos, porque estamos cambiando, porque vivimos cosas diferentes, consigo más en un tema de relacionarnos con alguien, estar actualizados, actualizándonos. Nunca está de más no dar las cosas por sentados. Así es. Oye, no te lo dije hace tiempo, pero te amo. Me encanta esto, me gusta esto de ti, admiro esto de ti. Nunca va a ser eso algo mal recibido, al contrario. Claro. Y si el otro también me está queriendo menospreciar o ser indiferente con eso que le digo, pues, caray, pues hay que checar qué onda, qué está pasando con esa relación. Porque al final de cuentas, repito, se supone que si estoy eligiendo a alguien, no es para hacerle la vida de cuadritos o que me la haga a mí. Uh-huh. Es porque estamos acompañándonos en las circunstancias de la vida. De repente la vida también es tan compleja que acompañarnos de una persona que nos lo hace más complejo, más difícil, más pesado, pues es ahí donde también nuestra lección está en este respecto. Y que también todo esto nos vamos a dar cuenta si tenemos un trabajo de introspección, que regularmente lo vamos a tener en psicoterapia, lo vamos a tener en un proceso psicoterapéutico, el cual si estoy ya pasándola no muy bien en mi relación, está sucediendo algo, pues acudamos precisamente con los expertos que nos puedan orientar a cómo conocernos nosotros, a cómo aceptar cómo está nuestra dinámica de relación,
Porque una relación en sí misma tiene que ser mayormente disfrutable. Sí. Con sus obstáculos, con las cosas por aprender, pero mayormente disfrutable. Si no, ¿para qué estamos? Uh-huh. Y también hacerla... Pues el pensamiento, ¿verdad? Para las personas que nos ven, que se preguntan, pues sí, yo quisiera tener una relación sana, pero no sé por dónde empezar, pues quizá viendo esta introspección de qué es lo que estoy haciendo mal, qué me falta trabajar personalmente para poder recibir y poder aportar en una persona. Sí, efectivamente, creo que empezando por ahí, empezando por trabajar en uno, pues ya se va a desarrollar todo esto. Pero no es un negociable el hecho de que yo tenga que estar mal solo por estar con alguien. Uh-huh. Entonces, eso quitémonoslo ya de que una relación para toda la vida, si es sana, excelente. Pero si no, trabajémosla. Uh-huh. Y no pasa nada realmente. O sea, es mejor estar con alguien que realmente disfrutemos a estar con alguien solamente por evitar estar solo y demás cuestiones. Totalmente. Pues esperemos que este tema les haya sido de gran interés. Como aquí, pues nosotros nos encanta platicar de esto y sacar todas las dudas. Doctor, pásenos su contacto. ¿Dónde los puede las personas interesadas, dónde lo pueden buscar? Claro que sí. Por favor, podrían contactarme en el 492-146-3623 o en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, que también tenemos algunas colaboraciones también informando al respecto del quehacer de la psicología como tal y que también podemos agendar servicios psicoterapéuticos en general. Perfecto, pues ahí está y pues les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta sección de psicología al aire que estuvimos platicando pues de cómo llevar una relación más sana. Le agradecemos mucho al doctor Eumir Cázares que nos acompaña y pues lo seguimos invitando a que estén aquí en Psicología al Aire. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, con todo gusto. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.